Y os presento mi disco que se llama Tomo la Palabra y saldrá en 2010. He visto miradas de odio solo por donde alguien nace, a peña insultando a los pobres teniendo todo a su alcance. Niños de papá les da por odiar a los negros. Niños de papá no tienen cerebro, lo tienen enfermo. ¿Qué importa la raza o la diferencia entre culturas? Tolerancia se fuma, pendientes asignatura. Racismo en los barrios, colegios y en el deporte. Tu vecino y sus comentarios, la ignorancia es su resorte. La sociedad mira para otro lado, no lo queremos ver. Medios de información coaccionados por el poder no hablan de esto. De la nada hacen un mundo y de lo que es un mundo casi no se habla nada. Mensaje rotundo, escala la tensión. Pongo el dedo en la llaga, aprieto fuerte, hago presión. Y el resultado no me halaga al ver tantos prejuicios. Ver que protegen a cerdos, mucho más que indicios. Mis ojos pudieron verlo. Miradas de odio pude ver la discriminación. Racismo igual a perdición, violencia y contradicción. Está la clase, expande tristeza en mi corazón. Canción protesta, una muestra de reacción. Miradas de odio pude ver la discriminación. Racismo igual a perdición, violencia y contradicción. Está la clase, expande tristeza en mi corazón. Canción protesta, una muestra de reacción. Bueno, el disco pues tendrá alrededor de 15 cortes. Lo voy a grabar íntegramente en Estudios La Sierra, como viene siendo habitual en mis proyectos, en maquetas, he grabado para colaboraciones, recopilatorios, de todo. Y me lo va a grabar Gorka 2H, que estará ahí en la maquinaria, como siempre, como toda la vida. También va a aparecer en las colabos vocales, que no voy a tener muchas, pero estarán él, estará Abaco, que es un MC de la sierra de aquí de Cercedilla, que me gusta bastante lo que hace, sus líricas y tal, y pues teníamos algo pendiente hace tiempo y al final pues se ha concretado en este disco. Y luego por otra parte también tengo a Estaca Sánchez, que es un MC ya conocido por todos, de Torrejón, de Sector Central. Hace la tira de años que le conozco, no habíamos hecho nada juntos y me había pasado alguna base y al final pues para el disco también decidí contar con él. A nivel producción pues no he contado con mucha gente, pero tampoco, igual que en las colaboraciones vocales, pero bueno, gente que ha trabajado conmigo habitualmente, como es El Hombre Sin Remedio, que es mi productor hace ya bastante tiempo, pues en él recae la mayor parte del disco. Luego también he trabajado con otra gente que no lo había hecho nunca, como es HDO de Exagerados 97. Me gusta también bastante lo que hace, su sonido. Y bueno, pues también me ha pasado algo para el disco. Luego por otra parte está Leopold, a.k.a. Bandido, que es aquí de mi peña, de Gordacos Family, sabéis, ¿no? Esa es la gente que está. También Fat Finger, que es de Marsella y me ha pasado también alguna que otra cosita para este disco, así, otro tipo de sonido, así como algo más soul. Y luego lo que es los scratches, pues básicamente recaen sobre DJ Sentir, que en un principio me va a hacer él todos los scratches del disco, voy a meter un mogollón de scratches y
y ya está. Tirar para adelante. Pero no sé. Antes de que salga el disco, voy a colgar un adelanto en las webs de internet y en mi MySpace. Así que dejo la dirección aquí por si os queréis meter y ya sabéis, cotillar un poco y todas esas cosas. Sería www.myspace.com/metalpesadoapolo. ¿Vale? Ahí está. Dramáticas son clones, agresiones pasadas por alto cargos contra ellos no hacen más.